Ella es Nieves Álvarez, que ya la tenemos por aquí. Hola, Nieves. Hola, me habéis aceptado rapidísimo. Rapidísimo, ha sido rapidísimo. Bienvenida, lo primero. Muchas Nada, gracias. gracias, gracias por participar en nuestras entrevistas. Y bueno, lo primero que quiero saber es cómo estás, cómo te sientes, cómo has llevado estas semanas de confinamiento. Pues bueno, lo he llevado bastante bien. Yo creo que con un poco el shock inicial que nos ha causado a todos esta situación y los nervios previos, pero bueno, luego he intentado adaptarme a esta situación sabiendo que estaba bien, leyendo mucho, haciendo cosas que jamás hubiera imaginado que podía hacer, ¿no? Porque siempre llevamos una vida y un ritmo frenético. Entonces yo creo que en mi vida, desde los 18 años que he estado trabajando, he estado tanto tiempo en mi casa, o sea, jamás, jamás. Entonces, bueno, pues ha sido una situación también para disfrutar de la familia, para aprender cosas y dando las gracias que estábamos todos bien. Eso es fundamental, yo creo, sobre todo en estos tiempos. ¿Eres de las que ha utilizado estas semanas de confinamiento un poco para pensar o para replantearte un poco nuevos objetivos, nuevas metas? ¿A qué has dedicado un poco todas estas semanas? Uy, mira, Juanjo, me vas a perdonar, pero tengo que saludar a alguien que quiero mucho y que nos está viendo. Ah, por favor, adelante, adelante. Estefan Roland, Saluda a Estefan Roland. Sí, maravilla, además la eres. acabo de ver por aquí. Maravilla, le saludamos también. Amor, 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 ¿ves? Y bueno, pues he aprovechado para leer, pero incluso leer cosas nuevas. Y leer libros que hacía a lo mejor 20 años que había leído, ¿no? Y que, bueno, pues he dicho, ¿por qué no otra vez, ¿no? Uno de mis libros preferidos es Las Memorias de Adriano, El Siglo de las Luces, pues libros que estaban allí, que los conocía perfectamente, pero que ahora los lees con otra visión, ¿no? Entonces, bueno, pues aprovechando un poco el tiempo. También con tres niños a veces es difícil sacar tiempo para ti, incluso estando en casa. Exacto. No es difícil, es todo, yo creo que al final es todo, son malabarismos, pues porque bueno, también padres acostumbrados a esta nueva situación también casi de ejercer de profesores, ¿no? Así que al final, bueno, pues No, es que entiendo que éramos es profesional. profesores, es decir, lengua, conectarse el ordenador, matemáticas, ahora historia, y decías, bueno, al final, o sea, llevaban un ritmo, pero se han organizado muy bien y la verdad es que están sacando mejores notas que nunca, o sea, que crucemos Bueno, los dedos. fantástico. Entonces, nada, vamos, van encaminados al final de curso estupendamente. Nieves, eres modelo, presentadora de televisión, diseñadora en una firma concreta de ropa para niños, N más V, que compartes con Belén Villalobos, y en la que también trabajas desde 2010. ¿Cómo compaginas tantas facetas a la vez? ¿Cómo es ser una mujer tan multitarea? Bueno, soy un poco hiperactiva y siempre he sido una mujer muy inquieta, pero yo creo que no hay ningún milagro ni ninguna fórmula secreta. Yo creo que es lo que hacemos hoy en día todas las mujeres del mundo que trabajamos fuera de casa y que intentamos organizarnos. Yo lo necesito por mí, es decir, que yo necesito mi carrera profesional y mis inquietudes, me gusta hacer la realidad porque necesito para mi felicidad, ¿no? Para mi propio crecimiento personal. Me organizo muy bien. Hay gente que piensa, pero ¿cómo haces con tus hijos? Yo disfruto de mis hijos mucho más que a lo mejor alguien que tiene que ir al despacho todos los días y que está hasta las 9 de la noche, 8 de la noche. Y tengo la suerte de poderme dedicar a una profesión que me permite organizarme muy bien mi agenda. Pero todo en la vida es organizarse. Voy al taller por las mañanas, los lunes hago la tele, esperemos volver pronto porque justo ahora en junio Flash Moda celebraba sus 8 años en antena, apoyando a la moda española y a todos los diseñadores nacionales, aquellos emergentes y aquellos consolidados. O sea que no sé si va a ser posible la vuelta antes del verano, pero esperemos poder volver a Televisión Española en septiembre. Fantástico. Bueno, el nuevo curso yo creo que también, bueno, al final iremos todos también un poco hacia adelante, ¿no? Sí. Veo que con esa agenda que al final te compaginas francamente bien, veo que eres un poco una mujer incombustible, pero en tanto en tu trayectoria profesional también es un compendio de muchas cosas, ¿no? Porque has trabajado con los diseñadores de mayor renombre de la historia reciente de la moda. ¿Cómo se lleva ser una de las modelos todavía en activo que llegó a desfilar en la extinta pasarela Cibeles? No sé si tienes algún recuerdo de aquel primer desfile, con quién lo hiciste, qué llevabas puesto,
si nos puedes contar alguna. Mira, Juanjo, te lo puedo escribir como si fuese ayer. Qué guay. Es decir, que me acuerdo perfectamente de mi primer desfile en lo que tú, como decías, se llamaba la pasarela Cibeles. Yo creo que era el año 93, mis primeros desfiles, nada, o sea, nunca había hecho nada, o sea, dos cositas. Fue para Pedro del Hierro, Jesús del Pozo y Roberto Verino. Y yo, claro, llegar del colegio, de pronto a verme allí con Judith Mascó, Celia Forner, Elena Barquilla, o sea, me encontraba totalmente perdida. Lo recuerdo como, vamos, como lo que llevaba puesto en el desfile de Pedro del Hierro, que llevaba un mono color rosa con pedrería. Me acuerdo que hacíamos una salida en grupo que salía detrás de Judith. O sea, todo, o sea, yo creo que hay momentos que te marcan y yo siempre he querido dar las gracias a mi país y a la moda española, porque yo no he sido de las modelos que se ha ido fuera y ha triunfado. Es decir, yo me fui fuera porque aquí ya lo hacía casi todo. Entonces me dijeron, Nieves, tienes que irte, tienes que irte. O sea, que mi primera oportunidad me la han dado mis diseñadores, me lo han dado aquí. Y luego me he ido fuera y, por supuesto, pues ese reconocimiento internacional que en todas las profesiones pues quieres, ¿no? Que vayas evolucionando y creciendo, lo conseguí también fuera, pero yo empecé aquí, mis raíces están en la pasarela Cibeles en Madrid. Eso es inevitable y además, bueno, pues todavía en muchas ocasiones lo sigues haciendo y además yo creo que eres un poco un icono, ¿no? Un estandarte también de nuestra moda porque a través de tu programa también, que de eso hablaremos ahora, bueno, pues sigues ahí al pie del cañón. Es verdad que después de aquello y después de todo esto que nos comentas, llegó y es inevitable la pregunta, bueno, te convertiste en musa de Yves Saint Laurent a partir de 1994 hasta 2002, que fue el último desfile que hiciste con él. Bueno, no sé, ¿qué te legó el maestro? ¿Qué te dejó? ¿Con qué te quedas de él? ¿Qué has aprendido? Pues yo creo que es de los recuerdos más bonitos que tengo en mi carrera. Hay personas que te marcan, ¿no? A lo largo de tu historia. Siempre he sido, como te digo, muy curiosa. Y entonces, para mí entrar en el número 5 de la Avenue Marceau era entrar en un templo. No en un templo solamente por lo que allí veía, sino porque verdaderamente se respiraba la religión de Monsieur Saint Laurent. Era una veneración y una admiración de todo aquel que trabajaba allí dentro que he visto en pocos lugares en mi vida. He aprendido cómo se mezclaban los colores, el por qué son grandes, porque son perfeccionistas. Porque Monsieur Saint Laurent no permitía, si un milímetro no estaba bien y si él no lo vería perfecto, él no daba adelante esa pieza. He aprendido de la sastrería, porque te puedo asegurar que a lo largo de los muchísimos años que llevo en esta profesión, ningún smoking ni ninguna chaqueta te sentaba como las de Saint Laurent. O sea, eso es algo que o Arquitectura. sea, impresionante. O sea, allí se hacían milagros con esas sombreras, con ese sastre, con ese corte, era increíble. Para mí era un orgullo trabajar con él y era como la llamada que esperaba todas las temporadas, ¿no? De Messi Saint Laurent te quiere. Y yo era como, ok. He aprendido muchísimo y solo tengo muy buenos recuerdos de todo aquello que se respiraba con Lulú de la Falaise, con Pierre Berger, con Madame Muñoz. O sea, era vivir la historia de la moda de cerca, o sea. Y he aprendido mucho con Lacroix, con Húngaro. Cuando antes decía, déjame saludar a mi querido Stéphane Rolland, con Stéphane me une una relación de amistad y admiración por su trabajo que va desde mis inicios, o sea, cuando él era el diseñador de Jean-Louis Charest. O sea, que va muchos años unida a la costura y de ella he aprendido mucho. Y además yo creo que una de tus de las mayores o la gran mayoría de las apariciones que sueles hacer en la alfombra roja, sobre todo me imagino en el Festival de Cannes, casi siempre vas vestida de él, con además esos vestidos, con esos volúmenes que son maravillosos y que al final eso también, pues bueno, yo creo que debes sentirte un poco como una musa del Hollywood clásico, ¿no? Bueno, es que siempre a mí me gusta la moda, o sea, la moda es mi pasión, yo vivo la moda y yo creo que una de las cosas que más me gusta es coger un traje y mirar por dentro las costuras, cómo está cerrado, o sea, yo soy. Me Las encanta. tripas, la arquitectura, la Sí, arquitectura. y entonces, Estefan es un arquitecto de los volúmenes, son trajes sumamente femeninos que hay que saberlos llevar, muchos de ellos, porque necesita mucha presencia, pero hay diseñadores que han sido arquitectos. O sea, yo recuerdo cuando trabajaba con Gianfranco Ferré, era otro arquitecto.
Es decir, que son hombres que consiguen dar con los volúmenes y con las telas ciertos volúmenes que son belleza pura y movimiento, y él lo hace. Él consigue esa feminidad muy elegante que a mí me encanta. O sea, eso va por gustos, ¿no? Cada una tiene su manera de vestir, pero a mí me gusta divertirme con la moda. Y ya que voy a una alfombra roja y a una ocasión especial, pues ¿por qué no? ¿No? Para eso Claro. están esos eventos. Yo creo que sí, porque al final, bueno, es un poco también esa fantasía, ¿no? O fantasear en este tipo de actos. Yo creo que al final, con todo lo que me estás comentando y tal, todos estos diseñadores, después también vinieron Lacroix, Prada, Carolina Herrera. ¿Cómo o qué valoración haces de tu trayectoria para alguien que también procede de la cuna del maestro Valenciaga, para alguien como tú? ¿Qué valoración serías capaz de hacer de todos estos años de trayectoria? De todos estos años que he estado trabajando. Exacto. Para alguien que viene de un país, como uno de los modistas, yo creo, que cambió la historia de la moda, ¿no? Yo he aprendido que nada es gratis y que existe el factor suerte en la vida, es verdad. Que si yo ese día no hubiera estado en París, si ese día mi agente no me hubiera dicho, Nieves, es que tú eres muy Saint Laurent, te voy a mandar a que conozcas a Saint Laurent, quizá no estaría aquí hoy. Pero yo creo que la vida es todo constancia, perseverancia y mucha pasión. Y que he pasado por épocas muy difíciles en que la moda y mi sector ha cambiado. O sea, he entrado en los 90, he pasado por el grunge, he pasado de hacerlo todo así to beautiful y no trabajar absolutamente nada, raparme el pelo para afearme. He Wow. intentado como adaptarme a las fases y a los gustos de la moda, porque al final lo dictan, pero sí que he aprendido que aquellos que son grandes y aquellos que están allí y que logran perseverar en el tiempo es por el trabajo y por intentarlo hacerlo lo mejor posible. Y yo eso me lo aplico, no soy una trabajadora nata y me encanta hacer las cosas bien y hacerlas con pasión. Entonces, yo creo que eso, soy una luchadora y eso lo he aprendido de ellos, y perfeccionista. Eso también. No sé si eso a veces es muy bueno. Bueno, está francamente bien, la verdad, porque al final es un poco la exigencia que uno tiene sobre uno mismo y que le gusta plasmar en su trabajo, y yo creo que es fundamental, ¿no? Porque es la manera que tenemos de alguna manera el ser humano de conseguir la excelencia, ¿no? Lo que consideramos que lo es. Es verdad que eres una trabajadora nata, también permíteme que vayamos al terreno fotográfico. Has trabajado con grandes como el recientemente fallecido Peter Lindbergh. Por ejemplo, de él, ¿con qué te quedas o qué has aprendido? ¿Cuál es su Es legado? que era un hombre que te transmitía una paz. Le veías tan grande y te sabía dirigir tan bien y buscaba la belleza natural, ¿no? Esa belleza que tenemos todas las mujeres, da igual cómo seamos, pero todas somos bellas de alguna manera, y esa belleza real y ese sentimiento que tú puedes transmitir en las fotos. Y entonces a mí me encantaba porque te hace meterte dentro de cómo estás tú en ese momento, ¿no? Y expresarte a través de la potencia, ¿no? Que todos tenemos en los rasgos y de tu expresividad. Pero me gustaba mucho trabajar con él. Hay fotógrafos que yo sabía que cuando me llamaban algo siempre bueno iba a salir. O sea, con Jean-Baptiste Mondino, yo creo que he hecho de los trabajos siempre más bonitos. La campaña de Saint Laurent del fútbol, hice las campañas de Wolford, de las medias de Philippe Starr. Y hice la portada del Vogue París y me eligió él. Fue muy curioso porque yo no había hecho todavía con él en la campaña de Saint Laurent y me llamaron para hacer la portada del Vogue París, que yo no me lo podía, o sea, yo decía, esto es una broma. Y fue él, porque dice, es que siempre sale Giselle y siempre salen las mismas, quiero a alguien nuevo. Y me eligió él. Y conectamos, había una química entre nosotros muy buena. Rubén Afanador, me encanta porque te transforma las historias, te meten en personajes. Y yo siempre digo que las modelos somos un poco actriz de cine mudo, ¿no? Tenemos que saber interpretar aquello que el fotógrafo, la estilista y la revista quiere a través de nuestro movimiento corporal y de la manera en que nos expresamos. Pero sí, me encantaba. Hay fotógrafos que dices, es que estoy haciendo arte. Es que para mí la moda es un arte. Exacto. Hablamos de nombres propios al final de la moda, también vinculados al arte, a la cultura.
que al final son iconos de nuestro tiempo. ¿Cómo crees que ha evolucionado la industria a tu juicio en todos estos años, en los años que llevas de profesión? Yo creo que hay que saber adaptarse a los tiempos y hay que nunca se tiene que pensar lo pasado era mejor. Pero sí que te puedo asegurar, Juanjo, que una de las cosas que siempre digo es qué suerte tuve de empezar esta profesión cuando la empecé, porque he vivido unos años impresionantes, donde la creatividad lo era todo. Y yo creo que hoy en día la creatividad, tanto de los blogs a nivel también de cuando ves a los grandes creativos, ¿no? De las marcas de hoy en día. Pero yo creo que hoy está todo dimensionado por los números, con lo cual a veces eso mata la creatividad tanto de los fotógrafos, de las revistas, de un diseñador que tienen que crear mil conexiones, que mil colecciones y que todos tienen que, ¿no? Que tener que tiene todo que vender. Son todo números y números y números. Entonces, yo creo que antes había una creatividad impresionante y una alegría, digamos, en los backstage. De los desfiles, aquello era brutal, o sea, era la locura, era la libertad, era la creatividad, todos los modelos, había una alegría, una complicidad entre todo el mundo, entre fotógrafos, maquilladores. Hoy en día está todo el mundo con el móvil, retransmitiendo lo que es otra cosa, que Exacto, era una seguramente es locura. mucho más profesional. Hoy todo es más profesional, es todo más serio. Pero sí que yo creo que se ha perdido esa espontaneidad que había antes, de la cual surgían cosas mágicas. Ahora ya te digo que hay cosas que han evolucionado mejor, pero siempre pienso, qué maravilla, en qué tiempo tan fantástico empecé a ser modelo. Pero es Sí, yo creo decir, he que vivido ese cambio y he vivido el cambio de la fotografía analógica a la digital, que eso fue. El primer fotógrafo que me hizo una fotografía digital fue David Bailey. En Londres estábamos haciendo un El Inglés y fotografiaba todo con carrete, con el film. Y cuando terminó dijo, bueno, vamos a probar a esto el digital. Y fue el primero que me hizo unas fotografías Fíjate. digitales. Bueno. ¿Cómo crees que hablas un poco de esa liturgia propia de los años 90, ¿no? Que al final yo creo que también fue la explosión en el que las modelos o las top models pasan a convertirse en celebrities? ¿Cómo crees que ha evolucionado esa liturgia hacia nuestros días? Porque ahora la comunicación es totalmente diferente. Hablamos de redes sociales, como dices tú, de desfiles en los que todo el mundo está compartiendo, conectando al momento. ¿Es bueno, es malo? ¿Nos gusta, no nos gusta? Hombre, es bueno porque acercas la profesión a todo el mundo, es decir, todo el mundo puede ver desde dentro cómo funciona esta industria. Yo creo que también se pierde algo de magia, ¿no? De lo inaccesible, inalcanzable, que no puedes mostrar y que pierde ese misterio que lo hace único. Las redes sociales también han hecho que hoy en día, o sea, tú vas al trabajo y te piden cuántos followers tienes. Antes necesitabas tener publicaciones. De editoriales, de revistas, llegadas con tu book lleno de fotos de los trabajos que ibas haciendo. Hoy en día cuenta más la cantidad de seguidores que otra cosa. También hace que las nuevas generaciones tengan un instrumento para darse a conocer que nosotras no teníamos. Es decir, hoy en día alguien puede ser súper famoso y conocido a través de un teléfono en su casa posteando. O sea, nosotras era patearte las ciudades, metro arriba, metro abajo, casting, castings y castings. Es decir, que también es un instrumento que bien utilizado pues ha beneficiado a todo el mundo. Pero sí que ha cambiado. Es decir, las tops eran aquel fenómeno que sigue siendo, porque siguen siendo únicas. Es decir, que tú hoy en la calle sigues preguntando por una top model y estoy convencida que un tanto por ciento elevadísimo te dicen Naomi Campbell, Claudia Schiffer. Es decir, hoy en día algunas consiguen esa fama que yo creo que solo la alcanzó Giselle. Y por supuesto ahora nuevas generaciones, Kardashian y este tipo, pero me refiero, son carreras mucho más efímeras, más cortas, muy intensas, donde de pronto lo hacen todo, pero desaparecen. Entonces, bueno, es una evolución de esta profesión y también de la sociedad en la que vivimos, que es todo rápido, que se consume y que ya está. Entonces tienes también que saber adaptarte y encontrar tu camino para poder seguir estando ahí, que no es fácil. Vamos ahora a mirar un poco más hacia la moda española. ¿Crees, Nieves, que la moda española goza de buena salud?
La moda española yo creo que tiene un grandísimo talento, dota de, bueno, de grandísimos diseñadores, pero le falta industria, les falta poder. Hay diseñadores que los puedes ver, es decir, que hacen las colecciones y cuando tú haces un poco una disección de la colección que se ha presentado, la escasez de telas se nota, es decir, no tienen esa posibilidad. No te hablo de creatividad ni que sean buenos, pero sí que necesitan ese empuje industrial que no lo tienen y que les es muy costoso y muy difícil mantener, ¿no? y hacer su marca. Es complicado, no pueden poner publicidad, pero yo creo que hay grandísimo talento. Yo a lo largo de estos últimos años, o sea, soy fan absoluta de, por ejemplo, de este chico joven, Juan Vidal, que creo que es exquisito, que lo está haciendo muy bien, pero que siempre necesitas un poco de socios y de ayudas, porque ellos solos es muy complicado abrir tiendas, y gestionar toda una industria que no es fácil. No es nada fácil, pero talento hay y muchísimo. Muchísimo. Y vosotros, que sobre todo estáis especializados en hombre hay muchísimo Mucho talento. talento. También vamos a hablar. A mí me gustaría, por ejemplo, saber precisamente un poco, si nos vamos ya a la moda masculina, bueno, pues suenan nombres como Palomo Spain, Avellaneda, Oteiza, nombres que de hecho están desfilando y mostrando sus propuestas en el extranjero. Bueno, me gustaría también que me comentaras un poco tu valoración de la moda masculina a los lectores de Squire, a los que nos están viendo, como revista de estilo de vida masculino. ¿Qué valoración haces de la moda española masculina? Bueno, yo es que soy siempre un fan absoluto de la moda masculina, es decir, yo soy de las que entra en las tiendas de hombre, porque creo que a veces una mujer está mucho más sexy, mucho más sensual que si coge el armario de su chico, lo abre y se pone sus cosas. También tengo la suerte que mido casi un 80, que tengo espaldas anchas y que la mayor de las cosas me quedan bien. El otro día me puse un traje de mi hijo y yo decía, pero se me queda muy perfecto, es decir, que tengo esa suerte. Pero siempre me ha atraído mucho. Quizá porque por esa historia de Saint Laurent y por cómo he vivido el smoking, me gusta mucho una mujer vestida de esta manera. Hacía mucho los desfiles también de Romeo y Gigli. Entonces he vivido mucho ese patronaje y esa estela un poco masculina. Creo que el talento español en moda masculina es potentísimo. O sea, aparte de la unión que tú me dices que todo el mundo sabe que me une a mi querido Juan Avellaneda, que también fue un flechazo en una sesión de fotos que yo no sabía ni quién era Juan ni lo que hacía. Yo solamente le decía al estilista, el smoking es mío. O sea, yo me quiero poner eso. Pero, por ejemplo, otra chica que lo hace fenomenal es Carlota Barrera. Sí. Bueno, me parece, o sea, sus trajes me quedan perfectos. Men's Concept se llaman también, este chico Sí, más concepto. me gusta muchísimo. Yo creo que también lo que ha hecho es que, como también ha cambiado el estilo masculino y lo que es la fisonomía y la estética de los hombres, pues son líneas mucho más holgadas, más amplias. También el concepto de modelo masculino ha ido evolucionando a lo largo de los años, o sea, lo ves en las pasarelas. Entonces, yo creo que hay un potencial impresionante en lo que es el diseño de hombre en nuestro país. Yo creo que lo están haciendo muy bien y que es reconocido a nivel internacional. O sea, Palomo ha conseguido una fama impresionante en todos los sentidos. Exacto. Yo creo que cada uno con su estilo, porque digo, Carlota lo hace fenomenal, Men's Concept, te digo, soy fan absoluta. Los trajes de Juan, a mí, que están hechos para mí. Es decir, que yo veo sus trajes y es que digo, es que cualquier mujer está bien con ellos. Entonces todas encontramos un poco esa parte oversize que siempre es muy femenina en una mujer. Exacto. Llevas muchos años viviendo de la moda, básicamente. Me gustaría saber, como mujer, además como mujer a la que le gusta precisamente la moda masculina o tiene como cierto interés por las prendas de caballero, ¿qué tres imprescindibles crees que no puede faltar en el guardarropa de un caballero? De un caballero. Sí, Uf, a ver. indispensables. Bueno, yo es que soy fan de, por supuesto, una buena camisa blanca. Exacto, cuidado por el tipo. Eso. Yo creo, no un smoking clásico, pero un traje un poco más que te saca del apuro, ¿no? Como digo yo, que luego llegas y la americana te la pones con el jeans estupendo y luego te haces esas combinaciones que, teniendo buenas piezas, pocas pero buenas, todo hombre o mujer
puede sacar mucho partido. Un buen jersey bonito, de cuello alto, estas cosas que son muy sencillas, pero luego se trata de saberlas combinar. Exacto. Dicen los británicos que a ellos es su sastrería, los italianos y su estilo particularísimo. Y hace cosa de un año tuve la ocasión de entrevistar a Jeremy Hackett, el fundador ¿Sí? de la Sí, firma claro. Hackett, que me decía que, bueno, que los españoles éramos muy conservadores a la hora de vestir. ¿Opinas tú mismo? Bueno, van perdiendo un poco el miedo, pero de igual manera que tú sales fuera de nuestras fronteras y dices, ese es italiano, dices, ese es español. ¿Verdad? Es muy reconocible. Es verdad, o sea que es verdad que yo he tenido durante muchos años un vínculo muy, muy grande con Italia, mis hijos son mitad italianos, y es que no tiene nada que ver la manera de vestir de un británico, de un italiano y de un español. Y el español siempre tiende a ser más clásico, ¿no? Es más, se atreve menos. Y yo creo que hay que romper ese tabú, que los hombres también tienen que romper ese miedo a cuidarse, que no pasa nada por ponerse cremas, por cuidarse, porque la moda es fantástica y está hecha para todos. Pero yo creo que las nuevas generaciones ya se van atreviendo mucho más. Mucho más. Pero también ha cambiado, es decir, el fit de los trajes de antes no tiene nada que ver con la sastrería actual, es decir, el traje era más ancho, ahora es más slim, ¿sabes? Antes, por ejemplo, un hombre jamás lo hubieras visto con un pantalón de talle alto. Ahora hay hombres, ¿no?, que pueden llevar el pantalón de talle alto y ¿sabes?, les queda fenomenal. Es decir, que se van atreviendo con más cosas. Exacto. ¿Cómo crees que Flash Moda, en el programa en el que llevas comandando desde hace más de 8 años, cómo crees que ayuda a la divulgación de la moda masculina en nuestro país? Pues yo creo que es imprescindible, además de que yo estoy súper agradecida que un ente público como Televisión Española apoye por el único programa de moda que hay en nuestro país. Pero yo creo que es un escaparate y una ventana a todo el mundo imprescindible. Porque hay muchos diseñadores que, como te comentaba antes, jamás podrán tener una página de publicidad o ni siquiera acceder a salir en un editorial de moda de vuestra revista, porque a veces no tienen los medios, no tienen los contactos. Entonces, por supuesto, damos a conocer lo que hacen los que ya están consagrados y que van su camino y sus colecciones, pero también aquellos pequeñitos que de una manera casi casi artesanal están empezando y que ese empujón de una televisión pública les abre muchas puertas. Yo Exacto. creo que es, vamos, yo estoy súper orgullosa y yo intento, bueno, el estilista del programa desde hace 4 años es Fran Marto, y que además le encanta ponerme ropa masculina. Cuando conocí a Carlota fue porque él me trajo ropa masculina al programa y me sentaba de cine y dije, por favor, ¿de quién es esto? Y me dice, pues hace hombre, y así conocí el trabajo de Carlota. Y entonces yo creo que a través también de mi imagen y de ir siempre vestida de moda española, pues intentamos también apoyar a nuestra industria, que es muy importante. Es fundamental también porque forma parte de nuestra cultura, sobre todo diseñadores que trabajan mucho con nuestra idiosincrasia, de hecho. Sobre todo hablamos de Palomo, ¿no? Con ese barroquismo casi, casi propio también de la cultura andaluza. Carlota Barrera, unas líneas mucho más sobrias, pero como muy mediterráneas de repente. Juan, que vamos a contar de él, porque es casi cadaqués, es la costa catalana, es esa inspiración, ¿no? Pero es esa elegancia. Yo creo que Juan además tiene algo que pocos tienen, que es poder, yo siempre le digo que tiene el mejor modelo en sí mismo, porque nadie mejor que su propia fisonomía para representar su estilo. Yo le digo que es el dandy contemporáneo, porque va clásico, pero tiene ese punto atrevido, ese punto, sabes, moderno, y nadie mejor que él para representar su estilo. O sea, creo que tiene esa virtud de decir, bueno, ¿sabes? Hay pocos diseñadores que puedan decir lo que yo diseño, también me lo puedo poner porque es lo que yo quiero transmitir. Y él tiene ese don, y aparte que tiene unas telas maravillosas, y tiene ese gusto exquisito de su tierra. Exacto. Nieves, a mí me gustaría saber, porque bueno, con la pandemia, digamos que el sector, en general la industria de la moda, se enfrentan a innumerables, a no pocos retos. Marcas, por ejemplo, como ASOS han apostado durante las semanas de cuarentena a hacer como una especie de looks en realidad virtual que le ponían a sus modelos. Zara, por ejemplo, ha apostado por hacer editoriales de moda in-house, es decir, los propios o las propias modelos fotografiándose en casa. ¿Cómo crees?
o hacia dónde se debería reinventar la industria de la moda post-COVID? Pues yo creo que el mundo digital lo es todo hoy en día y que de igual manera que han aumentado el número, el porcentaje de ventas online a unos niveles impensables, yo creo que esto ya está aquí para quedarse y que tenemos que aprender a adaptarnos a esta nueva situación. Ya he visto de todo, es decir, de ella, como te digo, es decir, gente que dice, no, te haces las fotos en casa, hacemos el catálogo tú desde tu casa, y dices, pero bueno, hay cosas que para mí son inviables. Es verdad que hoy con los teléfonos hacemos todos unas fotos de una creatividad que nunca es igual a la de un fotógrafo profesional, pero sí que vamos a tener que aprender a convivir con esta situación para sacar también y comunicar las colecciones de una manera distinta. Yo creo que el fenómeno desfile tal y como lo conocemos hasta ahora, yo no sé si lo vamos a volver a ver en mucho tiempo. Es decir, estar en una sala viendo un desfile de Gautier o de Dior, todos juntos, yo creo que durante un tiempo esto no va a ser posible. Es decir, volveremos a las cosas pequeñas, volveremos a las presentaciones digitales, volveremos a lo mejor a hacer, ¿no? Durante esta cuarentena todo el mundo ha hecho pues estos directos y estas presentaciones online, que a lo mejor te hacen la presentación directa así, como, bueno, como Armani hizo en Milán, ¿no? Que no había público y se presentó en streaming. Yo creo que va a ser así. Exclusivo, pero a la vez yo creo que inclusivo por todo, supongo, por todo lo que genera a nivel, pues bueno, de tener todas estas plataformas de comunicación. Mira, por ejemplo, hace unos días, he pasado día 24, una diseñadora congoleña presentó su desfile de moda sobre modelos virtuales, es decir, son las prendas moviéndose, no hay una persona detrás. ¿Crees que que está abocado, digamos, de alguna manera, o corre peligro el sistema de los modelos de catálogos tradicionales con esto? Hombre, yo creo que eso es un punto, la verdad es que muy creativo, pero que creo que como ver la ropa en un ser humano no tiene nada que ver. Es decir, yo creo que sentirte identificada con alguien que ves o cómo la ropa te sienta no es igual que verlo en un ordenador. O sea, compañeras, se nos acabó el chollo, vamos a dejar de trabajar todas. Yo creo que no, es decir, que son cosas que. Oh, los robots y todas estas cosas. Sí, pues la manera de presentar su colección pues se hace, igual que las puedes presentar en un maniquí, pero yo creo que el encanto y la magia de ver una pieza en movimiento y cómo una modelo da vida a esa pieza, yo creo que no se puede sustituir. Que se presente de una manera u otra, con más gente o menos gente, eso sí que pues, eso va, vamos, se va a cambiar, porque a lo mejor ya no se presenten. Bueno, yo hace unos años, Stéphane Roland, lo hicimos 2 temporadas, pero yo creo que ya fue hace 4 años, no presentó su colección y lo presentamos en un cine en los Campos Elíseos y lo que hizo fue un fashion film. A través de ese fashion film presentó toda una colección. Es decir, que ya se han ido haciendo cosas también para evolucionar del sistema normal de un desfile, pero sí que además los fashion films se pusieron muy de moda hace unas temporadas. Y en este caso yo hice uno de Juanjo Oliva, que se llamaba XX, y también presentaba un poco su trayectoria a través de una historia contada con sus trajes. Pero sí, que no vamos a volver. Yo creo que en septiembre no vamos a estar sentados allí viendo los desfiles. Esto, vamos, seguro. Habrá que adaptarse también a esas nuevas narrativas, ¿no? Sí, bueno, ahora que yo estoy convencida que será mucho online y muchos directos y mucha manera de conectarnos todos a una determinada hora para ver el desfile de Juan Vidal. Pero el estar todos juntos en una sala con distancia de seguridad y con tanto de aforo, pues no sé, es toda una locura, la verdad. Desde luego. Nieves, no sé si alguna vez en tu vida has llegado o te has parado a pensar. ¿Cuántas alfombras rojas has pisado? ¿Cuántas veces te has vestido de gala? No, eso no me lo he planteado, pero sí que muchas veces me planteaba cuántos kilómetros había hecho sobre las pasarelas. ¿Y sabrías más o Porque menos antes, como eran tan la largas, antes eran cantidad? larguísimas y entonces íbamos, volvíamos y ahora las modelos muchas veces solo salen una vez, pero nosotras nos cambiábamos 3 veces mínimo, o sea, Arbeleje y todos estos, entrábamos, salíamos corriendo. Y sí que una temporada pensaba, ¿cuántos kilómetros me habré hecho yo sobre estas pasarelas? Yo estoy convencida que muchos, pero vamos, me encanta. Y todavía muchas veces Estefan, cuando desfilo con él en París, porque ahora ya desfilo de manera puntual,
Me dice, ¿cómo es posible que sigas viviéndolo con la misma pasión y que te sigas poniendo nerviosa? Porque yo empiezo la música y yo le digo, Estefa, mi corazón, que se me va a salir. O sea, alguien diría, pero con todo lo que has hecho, pero me sigue emocionando. Con lo cual, digo, voy por el buen camino, sigo sintiendo. El día que deje ya de emocionarme, mire, ya no, esto ya no es para mí. Es fantástico, sobre todo en general, en muchos oficios, ¿no? Puede ser periodismo, puede ser tu profesión. Al final, la carga de adrenalina yo creo que es fundamental para sentir como esa pulsión de que en realidad estás haciendo lo que te gusta. Y Claro, eso es inevitable. pero además, Juanjo, date cuenta que lo que hay que también pensar es que no solamente te han puesto guapa, te han puesto ideal y llevas un traje, es que lo que tú llevas encima lleva 6 meses con manos artesanales de señoras que han estado trabajando tiradas en el suelo, bordando cada paillet. Es un trabajo increíble que tú tienes la responsabilidad de dar vida en ese minuto que tú estás en la pasarela. Y que el trabajo que ha hecho ese diseñador tú lo tienes que mostrar. Con lo cual, para mí no solamente que voy a salir y quiero hacerlo bien y no me quiero caer y quiero desfilar estupenda. Yo vivo como diciendo, llevo el trabajo de mucha gente detrás, lo llevo puesto encima y quiero mostrarlo bien. Entonces, para mí es lo más bonito, porque te digo, he visto a estas costureras que están mano a mano poniendo, cortando milímetros, que pasan horas y que el día antes del desfile no duerme nadie porque están preparando los últimos detalles y el traje que no llega y que lo tienen que arreglar a la modelo. Y hay mucho esfuerzo y muchas horas de trabajo de mucha gente que tú has de mostrar de la manera más espléndida y más sublime. Pero yo soy solamente la percha de todo el trabajo que hay detrás. ¿Cuáles son, si es que los tienes, si me puedes cifrar un par de vestidos que conserves en tu armario con mucho, mucho cariño, porque bueno, creas que son imprescindibles y que te volverías a poner porque nunca pasa nada? Tengo un smoking de Saint Laurent, Ajá. que es como mi tesoro, El es mi hombre. niño. No me extraña, eso es un incunable. Sí, luego tengo vestidos que me han regalado, pero que es también valor afectivo. Es decir, Jean-Baptiste Bailly me regaló uno precioso y que lo tengo como, vamos, que me lo he puesto muchas veces. Y Elisa también me ha regalado. Pero son vestidos que me han regalado por un motivo, es decir, que entonces o alguna pieza de Stefan Roland más ponible, no penséis que tengo en casa el de la rosa. Pero sí que, fíjate, cuando me hablabas antes de las alfombras rojas, sí que empecé, cuando empecé a ir a Cannes y a estos grandes eventos como los Goya, Cannes, empecé a hacer algo que era pedir a cada diseñador que me hacía un traje, que me hiciera un croquis. Y entonces, pues no sé, si iba a una fiesta importante que me daban un premio, pues Alberta Ferretti o ya te digo, Elisa o Estefan me hacen el croquis, a veces con mi cara, con el traje diseñado y me lo firman. Entonces tengo una colección y los tengo todos enmarcados. Y entonces me ponen Cannes 2018, Goya 2019. Y entonces tengo el traje dibujado y eso sí que empecé a hacer esa colección. De los trajes que he ido llevando y es súper bonita. Sí, Qué maravilla. Esperemos que algún día se empiece pieza del museo y nos puedas sí. mostrar. Porque si tienes, imagino que tendrás más de uno y más de dos, por supuesto. Bueno, tengo ahí algunos, pero bueno, son sobre todo piezas. Yo no he sido. Antes se regalaba mucha ropa. Antes. Pero ahora no, o sea, antes es verdad que había esta cosa que yo, por ejemplo, Nati tiene una cantidad de trajes que le han ido regalando, a las modelos hoy en día no nos regalan tanto. Yo cuando empezaba el único, que sí que, por ejemplo, bueno, es que en el fondo te pagaban ropa, era Alaia. Entonces desfilábamos con Alaia y recuerdo, claro, yo era, creo que uno de mis primeros desfiles en París fue con Messi Alaia. Y llegábamos a los 2 días a elegir tu ropa y yo, claro, yo me cogía mi vestidito, o sea, es como ya, y me decía, no, más, más. Y al lado mío estaba Naomi, que ya llevaba un burro entero. También la unía, o sea, Naomi y Celine era una unión, o sea, era como su padre, era Perfecto. todo. Entonces, claro, yo iba como cogiendo cositas poco a poco, toda tímida y además recién llegada en París.
Y tengo tres piezas de Alaia que están y son de una modernidad absoluta y que me las podría seguir poniendo hoy en día. O sea que, pero no es como todo el mundo piensa, que voy a los Goya y ya me lleva el vestido y que yo hago como todas. Es decir, cuando tal, lo devuelvo. Es decir, Perfecto. que no Sí, es que nosotros trabajo de veíamos lujo. a casi tesoros personales tuyos que conservabas, pues porque no es una cuestión de que los hayas lucido, sino que los has lucido y forman parte de tu armario, forman parte de tu vida. Mira, yo, Juanjo, me siento tan privilegiada de habérmelos puesto Sí, que ya ¿verdad? con eso yo ya soy feliz. O Son sea, de yo a la veces llevo trajes que digo, llevo una obra de arte durante unas horas. Yo con eso ya, pues ya he cumplido el sueño de muchísimas mujeres que querrían llevarlo. O sea, ya tenerlo es un. O sea, ya tener el privilegio de que alguien te lo deje, porque no los diseñadores le prestan a todo el mundo. Es decir, además lo sabéis perfectamente. Es decir, que hay. Depende de la imagen que quiera transmitir una marca, depende del personaje, depende de muchas cosas. Hay pides trajes y hay gente que no se los dejan. Entonces, para mí ya es un privilegio poderme poner aquello que me gusta. O sea, que no me voy a quejar, no los voy a pedir. qué maravilla, Inés. Bueno, pues ya para terminar, a mí me gustaría cerrar un poco esta conversación, igual que la empezábamos. Vamos encaminados hacia eso que llaman la nueva normalidad. ¿Qué consejo le darías a quienes nos están viendo? ¿Cómo afrontar esta nueva A mí normalidad? esto de la nueva normalidad, no te creas tú que yo me la creo, eso de la nueva normalidad. O sea, la nueva normalidad, eso no veo de nueva nada. Es una realidad que nos ha cambiado y que ahora tenemos que vivirla así, que tenemos que ser responsables, que tenemos que adaptarnos a la mascarilla, que bueno, que este momento y esa conciencia y respeto por nosotros y por el resto, pero que tenemos que aprender a vivir con este nuevo virus. Porque nos va a afectar, es decir, a todos o lo hemos pasado o lo van a pasar y que tenemos que tener cuidado, pero tenemos que aprender a convivir con ella y con respeto y con prudencia y respetándonos los unos a los otros. Es decir, que yo creo que no sé si es que el español luego somos muy cariñosos y muy latinos, pero me acuerdo cuando vivía en Nueva York y luego llegaba a España y me decían, hola, ¿qué tal? Y yo daba la mano, te miraban aquí como la mano, qué snob. Tal. En España besamos demasiado. Besamos demasiado. Entras en una cena y besas a todo el mundo, sales y besas a todo el mundo. Pues yo creo que tenemos que empezar a saludarnos más, ¿no? De otra ¿No? manera, Besar cuando hay que besar. eso Y el es. resto, pues saludarnos. Mi padre, yo siempre me hago mucha gracia porque mi padre, cuando entra en una reunión o en un evento familiar donde hay mucha gente, entra y dice: daros todos por besados. Pues yo Fantástico. voy a hacer lo mismo. Eso sí que es distancia social, desde luego que sí. Qué Claro, es maravilla. que te presenta un montón de gente y ya estamos todos dándonos besos, pues yo creo que tenemos que aprender a convivir con esta realidad, a aprender a trabajar más desde casa, aquellos que pueden. O sea, Juanjo, yo vivo de una profesión en que no puedo trabajar desde casa. Correcto, correcto. Yo necesito salir para hacer fotos, para ir a eventos, para un montón de cosas. Es decir, yo no puedo teletrabajar. Puedo hacer ciertas cosas, pero hay trabajos en los que no podemos. Es decir, igual que los actores que necesitan llenar un teatro o que tienen que rodar. Es decir, hay trabajos que son inviables con esta nueva normalidad que Eso bueno, es. no es para mí, no, pues hay que convivir, hay que ser responsables, pero y adaptarnos a estos nuevos cambios, como hemos ido haciendo a lo largo de la vida. Pero yo creo que todo se va a estabilizar y que volveremos a, ¿no? A nuestro camino. Exacto. Pues nada, Nieves, hasta aquí nuestra entrevista. Quiero darte las gracias por haber compartido este rato con nosotros. De verdad que ha sido un placer, muy agradable además de poder conversar contigo, que nos cuentes tu historia. La Gracias, Juanjo. ficción eres todo un símbolo y un emblema de la moda de nuestro país. Te deseo mucha suerte y mucho ánimo en Gracias. lo que vendrá. Y un saludo muy grande a todo el equipo, ¿vale? Muchas Un gracias. abrazo. Un abrazo. Gracias Hasta a todos los luego. que habéis estado, que os he leído a muchos amigos que estabais por aquí, que os he echado así un poquillo el ojo, así que gracias también por compartir este ratito con nosotros, ¿eh? Gracias. Un Ahí besazo. también. Chao, Gracias, chao. Nieves. Chao. Hasta luego.